Acá les presento un gateado de unos 50 de alzada, un caballo de 10-11 años que se encuentra en Lezama. Esta filmación está hecha el 12 de noviembre del 2019, es de Valeria, de www.losequinos.com, donde tienen un mercado equino, donde está compuesto por distintas tiendas. Una de las tiendas es la venta personalizada de Valeria Calvo. Después hay tiendas de distintos criadores, tiendas de talabarterías, tiendas de veterinaria. La gente puede entrar y comprar todo lo relacionado al campo y al mundo de los caballos. Tienen un buscador que ponen la palabra de lo que buscan y automáticamente les filtra lo que están buscando, lo que ponen en la palabra específica. Tocan comprar, no le tengan miedo al botón comprar, que de esa manera lo que hacen es contactarse con la tienda de venta y se arregla la forma de pago y la forma de envío. Acá les recomiendo un caballo súper manso que ya está filmado, se llama El Gordo. Lo muestro ahora para que vean cómo está en este momento. Un caballo que se queda quietito en la montada, recomendable para una mujer, para gente grande, para paseo, para desfile, que sabe andar en la ciudad, acostumbrado a las herraduras, a la manta, a la ración. Un gordo para disfrutarlo, que lo disfrute toda la familia, que se quede quieto en la montada. Para marcha, para cabalgatas. Muy, muy manso. Este caballo, reitero, ya está publicado. No se ha vendido porque no lo han venido a ver. Hay varias personas interesadas, pero no se ha completado de que lo vengan a probar. Pero un caballo muy recomendable para gente que quiera un caballo para disfrutarlo. Muy, muy manso. A continuación se los muestro en detalle. Ahí está Juan, ¿eh? Listo. Caballo que lo pueden usar con cualquier tipo de freno. Muy recomendable. Un caballito escuela. Acá tenemos al gateado que se llama El Gordo, de Lezama. Hoy es 12 de noviembre del 2019. Es un caballo que está un poco más liviano, un caballo muy, muy manso. Que lo voy a filmar nuevamente para que vean cómo está actualmente, cómo está su estado. En este momento. Hacer una filmación breve, que ya lo mostré con todos los detalles. Estamos con un día muy ventoso hoy. Bien. Pero está un poco más liviano de lo que era cuando lo filmé la otra vez. Caballo muy recomendable para gente que quiera iniciarse en el tema de los caballos. Muy mansito. Acá nos vinimos un poco más al reparo. Un caballo para que lo disfruten para un desfile, inclusive. Ideal para una persona grande, para una mujer, para chicos. Caballo garantido para la cincha. Este caballo lo pueden usar con cualquier freno, un freno coscojero. Oh, oh, oh.
en que se queda quieto en la montada, a gatas. Se encuentra en el Lezama, un caballo de unos 50 de alzada, de unos 10 años. Gordo manso que no tiene ningún tipo de maldad, no tiene mala intención para nada. Mantenido, que también si lo necesitan para trabajar en hacienda es un caballo que les va a responder bien. Que sabe andar en el pueblo, conoce todo. Caballo completo. Y súper manso. Se encuentra en Lezama, provincia de Buenos Aires. Lo pueden venir a ver y a revisar cuando quieran. Este video lo hago cortito porque ya es un caballo que ya está publicado. Lo que hago es actualizar la filmación para que vean cómo está en este momento. Porque un caballo tan manso que no es raro que no se haya vendido. Nadie lo ha venido a ver. Así que se los recomiendo porque es muy, muy manso. Vamos a hablar de www.losequinos.com, un mercado equino donde está compuesto por distintas categorías. Como pueden ver, les voy a ir indicando que tiene bien identificadas, relacionadas al mundo ecuestre y al campo. Esas categorías están bien identificadas con fotos como caballo, indumentaria, accesorios, campos, vehículos y trailers, y servicios como pueden ser servicios veterinarios. Si bajan, tienen productos destacados, donde van rotando permanentemente. Más abajo tienen lo que es tiendas destacadas. Acá tienen la tienda personalizada de Valeria Calvo, donde están todos mis caballos publicados. La tienda de la veterinaria, donde están los frenos de Fabián Jiménez, por ejemplo. En fin, distintas tiendas que venden de todo tipo de cosas. Después tenemos últimas noticias, donde ahí tenemos claramente distinta información relacionada al mundo equino y las empresas que nos apoyan. En el margen superior derecho tienen cómo crear tu cuenta. Ese botón les permite registrarse de manera gratuita, simplemente poniendo el nombre, un mail y creando una contraseña que se repite dando su confirmación. De esta manera, con esos cuatro pasos, tocan el botón ingresar, reciben automáticamente un mail en la casilla que configuraron. Ese mail es para confirmar los datos de registro y listo, ya están registrados en losequinos.com. Una vez que tienen la verificación, ya pueden empezar a trabajar tanto para comprar como para vender. Una vez que están registrados, se despliega un menú a mano izquierda donde tienen el seguimiento para hacer de compras o las preguntas que hayan realizado de una manera muy sencilla y desde su teléfono inclusive. En el caso de la gente que quiere, crear una tienda, que quiere publicar sus productos para la venta, vamos por aquí. Crear su tienda, ponen el nombre, los datos generales vienen a ser, ponen un teléfono, ponen un sitio web en el caso de que lo tengan, el domicilio, las imágenes que están relacionadas con el logo, con una imagen de cabecera. En URL va el nombre de la tienda. Ejemplo, Aras XX. Y listo, estos son los pasos para crear una tienda, un negocio online donde pueden publicar ya sea una cabaña de caballos criollos, una cabaña de caballos cuarto de milla, una talabartería, en fin. Y a mano izquierda tienen un menú donde claramente
Una vez que cargan la tienda, tienen las opciones para crear productos. Ahí tenemos un producto nuevo. Acabamos con un ejemplo de una cabaña de caballos. Tocamos caballos, registrados y criollos, por ejemplo. Tocamos continuar y acá ponemos un título o un nombre, una descripción. Le recomendamos que pongan la mayor cantidad posible en la descripción. El contenido que más se pueda poner, que se puedan explayar en su detalle. Ponemos la moneda, el precio, si es necesario un precio de reserva. Pueden poner tags, que son palabras relacionadas al producto que están publicando. Imágenes, pueden poner un mínimo de 5 fotos hasta 10, eso también tiene que ver de acuerdo a la tienda que elijan, con un máximo de no más de 2 megas, eso tiene que ver con lo que es la nitidez de la foto. Y después tienen para colocar el link del video, que en la medida que tengan un video explicativo es mucho más sencillo. Bien, tocan guardar cambios y ya está el producto cargado. Después tienen para cargar las formas de pago, que trabajamos con Mercado Pagos, o a convenir con el dueño de la tienda. También trabajamos con distintas formas de envío. Esto es, una cosa es el envío de caballos y otra cosa es el envío de productos que pueden ser productos de una talabartería. Eso es de acuerdo a cada negocio. Después esto lo tienen que ir controlando periódicamente, a diario en lo posible, lo que es las preguntas recibidas, donde dicen ahí mis visitas, preguntas recibidas. La gente envía todos los días preguntas, entonces eso lo pueden resolver desde el teléfono directamente. Los invito a que se registren de manera gratuita y que puedan publicar todo tipo de productos nuevos o usados y que lo pongan a la venta en esta plataforma, un mercado equino.